Muy buenas chicos y chicas, aquí estamos de nuevo en el canal. Hoy vamos a traer un unboxing del Horizon Zero Dawn edición coleccionista. Vamos a ver lo que contiene, lo único que lo he comprado en Game y lo que no me gusta, que mira cómo me viene. Rajado aquí, apoyado aquí y esperamos que lo de dentro esté bien. Ya he cortado esto, no, todavía no lo he abierto. Así que vamos a ver lo que contiene esta edición. Pues mira, nos trae dos más, un segundo. No me he dado cuenta. Vale, cortamos aquí. Y cortamos aquí. Ahora sí. Abrimos. Como veis. Viene bien empaquetado. ¿Vale? Esta es la caja de la edición coleccionista. Aquí nos trae un código como que no voy a mostrar. ¿De acuerdo? Trae el libro del arte del juego. ¿Vale? Muy chulo, por cierto, las fotos. Sí, señor. Vale, pasamos. Y ahora, ¿qué más contiene esto? Quitamos esto de aquí. Otra caja más. No le falta sacarla, o sea, vamos a ver si la podemos sacar. Vamos a hacerlo. Tampoco la quiero romper más, porque me gusta coleccionar las cajas. Una caja dentro de otra caja. Todo es como si fueran los Reyes Magos cuando te hacen una broma. Impresión, ¿cómo? Vamos a poner mucho cuidado. Aquí está. Esto nos trae aquí cómo montarlo. Parece ser que hay que ir a poco. Daré un pequeño corte porque nos hemos quedado sin batería en el móvil. Vamos a seguir por donde lo habíamos dejado. Vamos a ver. Se merece la pena lo que vale. Si está bien hecho la figura. Lo que sí, tiene también, que son las flechas. La verdad está muy bien hecha. La cara, la verdad, que parece la del videojuego. A ver, así que. Esto sería lo que contiene la edición coleccionista y la figura. La figura, la verdad, que está muy, muy, pero que muy bien hecha y muy chula, ¿eh? Vale, para que la vea ahí entera. Y bueno, esto ha sido todo, chicos. Vamos a probar el juego. Intentaremos subir hoy un vídeo de la primera hora, más o menos, entre 40 horas de videojuego. Y espero que os haya gustado. Ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros y dale un buen like. Adiós.